nosotros hoy queremos hacer un acto de reconocimiento a todos nuestros atletas del Club Atletismo UCAN Cartagena, que han recibido medallas nacionales o internacionales, que lo están dando todo por el equipo. Algunos son de Cartagena, pues otros de Mazarrón, otros de Pacheco, bueno, de toda la parte de la comarca del Campo de Cartagena. Ponerles cara, conocerles bien para que no sean personas anónimas, igual que sus entrenadores, porque detrás de ese trabajo, ¿no?, de esas medallas, hay muchas horas de sacrificio, de esfuerzo, de entrenamiento, muchas familias acompañándoles durante esa etapa, durante todo ese trayecto, viajando mucho y siempre sintiendo el orgullo de representar a una ciudad, ¿no? Merecen nuestra felicitación, nuestro reconocimiento y nuestro respeto hacia el trabajo que están desarrollando. Y sobre todo, como bien ha dicho el presidente del club, esto todavía no ha acabado, y seguir animándoles para que sigan creciendo y cosechando éxitos. Y luego, pues, el concejal y yo nos encargaremos de que tengan mejores instalaciones y que tengan mejores recursos para que puedan desempeñar su carrera profesional, su trabajo profesional. Pero sí que es cierto que el club, pues, ha estado presente prácticamente en todos los campeonatos de España y con muy alta participación, y encima, pues bueno, con un éxito deportivo, que es lo que estamos aquí celebrando hoy. Pues este año tenemos contabilizadas más de 12 medallas. Lo que ocurre es que todavía no ha terminado la temporada. Lo que sí que nos ha sorprendido es que hemos ido en campeonatos de España de clubs a más de 16 desplazamientos, moviendo una media de unas 25 personas. Estamos hablando de que por toda España prácticamente nuestros equipos están clasificándose, que ya es difícil clasificarse, y luego participando en nuestros campeonatos de España de clubs, ya sean de pista cubierta, de cross, de relevos, pues de las diversas especialidades que hay. Hola, soy Blanca Peñuela, capitana y velocista del Club Atletismo UCAN Cartagena. Este año he conseguido los récords regionales de las pruebas de 60 metros lisos y 100 metros lisos. Hola, soy Vicente Guardiola, actualmente capitán del equipo absoluto. Y nada, después de unos años con una lesión, este año he vuelto a la competición y nada, a darlo todo y a seguir apoyando al equipo. Hola, soy Francisco Plana, atleta de UCAN Cartagena, lanzador de martillo, y tras conseguir un bronce universitario en primer año de categoría sub-23, este año intentaré no solo conseguir otra medalla nacional, sino intentar acceder al campeonato europeo sub-23. Hola, soy Álvaro Carreño, campeón de disco en la categoría sub-23, quitándole el récord al mismísimo Antonio Peñalvé. Hola, yo soy Jaime Mendoza Jiménez, de atleta de UCAN Cartagena. Yo soy velocista y este año en pista cubierta me proclamé campeón de España. También luego debuté en verano con la selección española en Huelva y hicimos el récord de España. También en el campeonato de España de aire libre me volví a proclamar campeón de España. Y hasta hace una semana estaba en el campeonato del mundo sub-20, donde proclamé el sexto puesto en 4x100 con la selección española. Hola, soy Eva Ibarra, atleta de UCAN Cartagena, y este año tengo el récord regional en 100 metros lisos con una marca de 12.02, y este fin de semana voy a competir en Múnich con la selección española para intentar mejorar esa marca. Hola, soy Andy Jiménez, lanzadora de martillo de UCAN Cartagena. Soy bronce nacional y he debutado con la selección española. Hola, soy José García, entrenador del sector de lanzamientos del club. Y bueno, agradecer toda la labor que se ha hecho desde la pandemia hasta aquí, que hemos podido entrenar, competir gracias a las instalaciones de la pista de atletismo, a la gestión del club. Y dado todo ese proceso hemos llegado a dar grandes frutos en el sector, como son grandes medallas desde hace 2 años para acá en campeonatos de invierno y de verano. Hola, yo soy Pablo Díaz, soy entrado este año como responsable del sector de combinada y de velocidad en el Club de Atletismo, y a pesar de haber sido un año de cambios, pues hemos conseguido muchos éxitos como récords regionales, medallas internacionales, y en general muy contento por cómo han asumido el cambio los chicos y cómo ha ido todo.